sobre ese inmenso mar de tierra firme avanzaron los fortines en una sangrienta jornada de 100 años. Jalonaron el desierto como semilla de los pueblos futuros. El gaucho fue el héroe de esta epopeya. Al conjuro de su presencia surgieron los poblados, se multiplicaron las haciendas y la tierra dejó de ser estéril. Para esto tuvo que batir al indio. Pero había un enemigo que se infiltraba en las almas bravías de estos hombres y los incitaba a quebrantar todas las leyes. Ese enemigo era el vértigo del amor al que ningún corazón humano es ajeno. Haga estaquear a Padrón. A ese otro métalo en el cepo. Y al negro bajen en el lomo con 25 azotes. Está bien. Buenas, comandante Castro. Mi comandante. Desde la madrugada que lo estoy aguardando. ¿Qué trae? 3 desertores. ¿Nada más? Eran muchos, pero se me escaparon. Por lo que tardó, pensé que iba a volver con el cacique Huincul a la rastra. Huincul. Algún día lo traeré. Pero de las cerdas y chorreando sangre del cogote. Estamos conformes en todo con sus servicios. Menos con esto. 73 desertores en los últimos meses. Estoy curando ese mal con mano de fierro. No has conseguido mucho hasta hoy. Esta guardia del toro tiene alarmado a don Juan Manuel. La culpa no es mía si manda a servir vagos enviciados, ladrones y asesinos. Hombres que prefieren revolcarse con las indias en la inmundicia de las tolderías. Tenemos que poblar esta tierra, sea como sea. Antes hay que exterminar al indio. Mejor es pactar con ellos. Irlos empujando hacia el sur con diplomacia. Engañarlos, no. La guerra hay que hacerla de frente. Esta no es una guerra, sino en parte. Adelante tiene que estar el fusil, pero a unos pasos no más, el corral, el arado, el rancho y la mujer. ¿La mujer? Sí, señor. La mujer, que es la familia. Así pensaban nuestros padres que levantaron estancias a tiro de los malones. Gracias a ellos nos criamos llorando degolladas y hay 10.000 cautivas embrutecidas en las tolderías. Con paciencia, ya los iremos civilizando. Al indio no lo doma nadie. Cuando se acurruca y parece vencido, se está preparando para dar el zarpazo más traidor. No tome las cosas tan a la tremenda. Usted sabe que tengo motivos para pensar así. Su caso personal será muy triste, pero ni el gobernador ni yo estamos de acuerdo con esas ideas. ¡Soldado! ¡Suspendan esos azotes! ¿Qué significa esto, señor inspector? Ya lo sabrá oportunamente. Antes quiero leer los partes de los últimos 2 meses. Vaya preparándomelos.
¿Qué esperan? ¡Curen ese hombre! Está bien, señor. Desatalo. Trae la salmuera. Siga hablando, parcero. Créame, lo que sobran son mujeres en las tolderías. ¿Mujeres? No hay muchas. Tantas, que hasta ese tizón tenía la suya. ¿Era blanca la prenda? No, india. ¿Y la suya? Cautiva. Me la regaló un cacique porque le desenviché un caballo. Buena mujer. Me ayudó a levantar un rancho y me dio un hijo. ¿Tuvo suerte entonces? ¿Suerte? De todo eso no me queda más que un recuerdo. Allí, en el tirador. Alcáncemelo. Desenvuélvalo. Se la hayan entregado algún capitanejo, creyéndome juido de la toldería. A ver vos, tráete un caballo, señor. ¿Qué piensas hacer? Ya lo verá. Monte y que Dios lo ayude. ¡Perseguirlo! ¿Qué esperan? No nos pida eso, señor. Tiene mujer y un hijo. Estáqueme a mí si quiere. Yo les voy a hacer entrar mis órdenes a sablazo. ¡Firme todo el mundo! ¿Qué significa esta actitud? ¿Cómo fugó ese hombre? No quiero que vean en mí a un jefe, sino un padre. Sé muy bien que cada uno de ustedes tiene una cuenta pendiente en el pasado, aunque no creo, como los demás, que sean hombres sin corazón. Pero esto no puede seguir así. Cada vez son menos los valientes que defienden la Guardia del Toro. Llegará el día en que Winkul, con 100 lanzas, la arrasará. Esta guardia está castigada como ninguna, señor. Ya ni sabemos lo que es un poblado. La soledad afloja el ánimo y los hombres terminan por irse a las tolderías. ¿Qué tanto gastarse en partidas? Díganlo de una vez. Olleras es lo que ustedes quieren. ¿Y qué hay de malo en eso? Peor es vivir así, mitad soldado, mitad hembra. Y no tener que nos eche una puntada a las pilchas. Solo pedimos familia, señor. El hombre debe tener descendencia. Todo se va a arreglar. Pero nunca dejen de prestarle obediencia al comandante Castro. No solo porque es un superior, sino porque lo dejó todo para venir aquí a pelear a la par de cualquier soldado. Vuelvan a sus puestos. Señor inspector, usted dice que estamos mal en esta guardia, pero vamos a estar peor si se insiste en debilitar mi autoridad. Perdóneme, pero debo proceder con energía y le comunico que en este momento asumo yo la comandancia de la Guardia del Toro. Usted irá a Buenos Aires para dar cumplimiento a este decreto.
50 mujeres. Más pasto para la voracidad de los salvajes. Ganaremos unas miserables leguas de tierra a costa de sangre y lágrimas inocentes. Algunas caerán, no lo niego. Pero usted debiera saber que toda conquista exige un tributo. Yo solo sé que estoy dispuesto a que mi carroña se pudra sobre la pampa sin que caiga sobre mi conciencia la responsabilidad de una sola muerte inútil. No necesita atormentar su conciencia con ningún escrúpulo. Si el señor comandante no se encuentra cómodo, puede solicitar su baja. Eso nunca. Usted sabe que solamente muerto dejaré de servir en la guardia que esté frente a las hordas de Winkle. Así procede un buen soldado. Ya verá como a lo mejor las mujeres sirven para que los desertores dejen a las Indias y hagan aquí un poblado cristiano. ¿Cuándo debo salir? Al rayar el alba. Yo mismo le designaré la escolta. Dos patacones al azulejo. Pago. ¡Tordilla! ¿Qué pasa? Una cañita. ¡Los meliscos! ¡Los meliscos! ¡Se escondan! Te siguen gustando los gallos, ¿no? Te debía mandar a un sitio donde la riña es grande. Desde que el general Dorrego pegó el aletazo a Navarro, para mí todas las riñas son chicas. Acompañada. ¡A la tordilla no! ¡No se lo voy a permitir! ¡Oh! ¡Clavó el pico fiero! ¿Es algo tuyo? Faltaba más. Llevan. A la frontera. No, ¿por qué a nosotras? Porque no tienen a nadie que responda por ustedes. O se piensa que no las conozco. Por algo trabajan aquí. Este hombre puede responder por mí. Su marido, ¿no? Créame, cuando vuelva nos casaremos y nos sacará las dos de aquí. Lléveme a mí sola. Es un crimen llevarla a ella. Sácala de una vez. El amor para que dure tiene que ser como el locro, un poquitito de trigo, un poquitito de todo. Del otro lado del río, los unitarios están. Pero no les tengo miedo, ni un poquitito de miedo, porque el río es federal. Mi comisario, ¿qué lo trae por acá? Volvés a la frontera. ¿Ahora mismo? Ajá. ¿Y a dónde? A la Guardia del Toro. Mujeres al portillo del comandante Castro. Y van a hacer falta unas cuantas, pero no quiero barullo, ¿eh? Arríame vos mismo a Romelia, Domitila y Antonia, que no tienen perro que les ladre. La piel de color moreno, el pelo color carbón. Y el oscurito del pecho, donde duermen sus recuerdos, colorado el corazón. Quiere un bacalum, calum, gangue. Quiere un bacalum, calum, gangue.
zumba, calungangue, ya de zumba, zumba, calungangue. Zumba, calungangue, zumba, calung, calungangue. Camila Montes, por última vez, ¿vas a decir o no el nombre del que asesinó al sereno Mejía? Si hablas, podés salir en libertad. Pero si seguís muda, te voy a mandar a la frontera para que te bajen los humos en el fortín. No perdamos más tiempo, señor alcaide. Quiero salir antes de media hora. Ya ves que el comandante Castro no se anda con contemplaciones. Me crees tan poca cosa que me voy a dejar intimidar por cuatro facinerosos. Le repito que nunca diré nada. Te lo has ganado por insolente. Disponga de esta también, señor comisario. Vamos, muchacho. Frontera es dura, pero se vuelve peor cuando el cuerpo le toma el gusto a la ciudad. Ni ganas dan de volver. Yo tampoco vuelvo con mucha ganas, y no ha de ser por haber exagerado los vicios. Entonces se le endureció la boca, porque sí nomás. Me extraña que un batungo veterano como usted no se dé cuenta que vamos a tener una atrofiada jefe hasta llegar al fortín. Todas las marchas son duras. No veo por qué esta va a ser peor. Yo he oído decir a Manuel que el padrón no es mozo quedarse con una estaqueada en sí. ¿Y de ahí? Si padrón nos entra a morder de costado, el comandante Castro lo va a obligar a llegar en un suspiro. Lo que sé, yo palpito que el viaje va a ser lindo. Llevamos carga liviana. No afilé los dientes, que cuanto quiera morder por lo blando, el comandante te va a dar en el hocico. Usa los dientes, palazado. Lo que es el desierto, ni sabor le encuentro a la carne vaca. La carne yegua más dulce. Pero a fuerza de comerla, se termina geriendo a potro como el indio. Eso es lo malo. Porque es un olor que no les gusta a las mujeres de la ciudad, acostumbradas al agua florida. ¿Quién sabe si no les gusta? ¿Sí? Ya está todo arreglado. Sí, gracias. Se equivocó, Prenda. Un criollo no le pone precio a una gamcada. No quise ofenderlo. Es que dudaba de sus sentimientos. Perdóname. No es nada. No me comprometa, Artemio. El comandante ha prohibido que la tropa hable con las mujeres. Celoso el comandante, ¿no? Tendrá miedo que no le quede una paloma para salir. ¿Saben que no se puede hablar con las mujeres? ¿Quién se entera? Si no fuera así, pues estaría llenándome la panza como un sonso teniendo a tiro a la torre. Sí, tienen miedo que nos encariñemos. Estas mujeres, según dicen, van de cebo para los desertores. Yo les digo, todo es al revés en la frontera. Hay que portarse mal para que a uno lo premie. ¡Alistarse todo el mundo! No tengo sitio para esa mujer que llegó recién. Apura la gente. Recoja sus cosas y sígame. No es necesario que use ese tono. Ya estoy acostumbrado a obedecer a mis carceleros. Mira sus términos. Soy el comandante Hilario Castro. Lo sé muy bien. Pero mientras no me devuelva mi libertad, para mí será igual que todo. Un carcelero. No soy culpable de que usted haya perdido su libertad por encubridora. ¿Qué sabe usted de mí? Menos sabía usted de mí cuando me trató de facineroso. Si tiene tanto orgullo, ¿por qué se presta esta infamia que se está haciendo conmigo? Escúcheme bien. Si en este mismo momento quiere quedar libre, no tiene más que darme el nombre que oculta con tanto celo. No puedo decirlo. Entonces usted va porque quiere. Suba de una vez. Él sí puede hablar con las mujeres. Y hasta elegir paloma. Sírvase. Gracias.
¿Cuál es tu nombre? Me dicen Chango. ¿Bamán, niña? Un poco. ¿Ir al Bamán? No, Chango. El agua me hizo bien. Cualquier cosa no tiene más que ordenarme. ¡Listo! 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 ¡En marcha! Despiar fantasmas. Desde que Juan Padrón se fugó del fortín, me zumban los malos pensamientos. No sé por qué. Llevamos 3 días de viaje muy tranquilo. Eso es lo que me preocupa. Ni avestruces hemos visto en el horizonte. No vaya a ser que ande gente de avería espantándolo. Ojalá se le ocurriera a Padrón hacernos una entrada. Señor comandante. Ya hay, muchacho. En la primera diligencia se ha descompuesto una mujer. ¿Quién es? La niña Luz, señor. ¿Qué le sucede? No lo ve acaso. Se ha desmayado. El viaje es demasiado duro para mujeres. Ni agua tenemos. No somos animales. Cállese la boca. Yo sé lo que hago. Lindo brazo para avanzar mulas. Es un bárbaro. Apenas se ha parado en 3 días. ¿Qué tanto, melindres? Aquí nos vamos entre gallitos criados a maíz. De esos que ni espolones tienen. Déjese de fumar. ¿No ve cómo está Luz? Claro. Las niñas están acostumbradas al humo del tabaco turco. Mis hombres siempre pitaron fuerte. Pero ahora no está viajando entre sus hombres. No alces tanto el pico. Déjate, tornilla, no sentás a las señoritas. No sabés que las traen al desierto porque se pasaban la vida rezando. Con razón Castro nos trata así. Es lo único que ustedes se merecen. No, no llores así. Te puede hacer daño. Si fuéramos mujeres de verdad, nos mataríamos antes de seguir adelante. Si usted tiene ganas, mátese. Es muy dueña. Claro. Si al hacerlo muriera yo sola, ya no estaría aquí. Es verdad. ¡Atención! Tranquilice. Va a descansar. Ya ve, no es tan bárbaro como parece. Un descanso. Allá se pueden refrescar. Vayan si tienen sed. Como para no tener sed. La tierra no me deja verlo y... Esta es ocasión. En cuanto consiga el otro caballo, la vendré a buscar. Ah,
poco mejor, señor. Déjenla descansar tranquila. No le des más que se puede pasmar. Galopió fuerte. No le hace. Sabe esperar igual que yo. Como si lo hubieran destinado a compartir mi suerte. Sin embargo, en este viaje no lo noto serenito como otras veces. Le debe pasar lo que a mí. No le gustará escoltar polleras en el desierto. No vaya a ser al revés. Sírvase. Luz ya se siente bien. Seguiremos entonces. Comandante, perdóneme el haber sido brusca con usted. Todas estamos muy agradecidas. No tienen nada que agradecerme. Usted mismo es culpable de que lo interpreten mal. Cada vez que se trata de mujeres, habla como si las odiara. Seguiría diciendo que las odio si supiera que llevo en el alma la imagen de una mujer que guía mi vida. ¿Le extraña tanto? ¿Acaso no está usted en este infierno por un hombre? Si yo le dijera quién es, se le borraría esa sonrisa maliciosa. ¿Se animaría a decírmelo? No sé. Pero su rudeza es peligrosa. Asalta la confianza y puede terminar por vencerla. Quizás se asombre. Pero en este momento prefiero que guarde su secreto. ¿Será porque no quiere perder una presa? Tal vez me esté convirtiendo en un perfecto carcelero. No se lo dije por eso. Yo también he comprendido que usted no es como los otros. Artemio se ha fugado, señor. Me trajo, señor. Yo no quería. Este caballo está quebrado. Adelante, será hasta la posta de la Paloma para curar a Arsenio. Don Atanasio le acomodará los huesos. ¿Lo esperamos allí? No hay más remedio que hacer noche en la posta. Que preparen todo. En el ranchón han tendido catres para las mujeres y ya han carneado. ¿Cómo está usted? No aguanta el trote. Dice don Atanasio que está herido por dentro. Quiere hablar con usted. En cuanto me refresque, iré a verlo. Diga, doña, las flores no eran para usted, pero ahora me las va a aceptar para que aprenda a no despreciar a la gente. Déjeme en paz. No se comprometa, sargento. Al fin y al cabo, las flores eran para usted. Y ella las agarró de metida, ¿no? ¿Entonces de verdad? No se queden ahí paradas. Hay orden de que pasen al ranchón. ¡Vamos! ¿Y ustedes? ¿Qué esperan? Acomódeme bien esta laja. Tengo pensado darle mano. Mi mano nunca será suya. Váyanse. No ve que la asustan. No se aflija por ella.
Más luego le voy a llevar un tónico que la va a dejar como nueva. ¿Qué quiere hacer Pasto Verde para recrear esta majada? Más oveja será su abuela. ¿Qué hacen que no entran? ¿O piensan acampar bajo el alero lo que han visto un par de bardas? Por favor, necesitamos agua. ¿Agua? Tráigase la fe si le hace falta. Ahí tiene la jarra y detrás está el pozo. Mira, lo único que faltaba. ¿O se han pensado que no sé bien quién es son y de a dónde viene? Yo te voy a bajar la cresta, gallina de monte. ¡Más gallina será usted, chiruza! ¡Ay, ¿qué pasa? La comida está lista, vaya saliendo. Ya te voy a agarrar sola. Ay. Yo traeré el agua. No la dejes sola. Esto no es para sus manos. Mis manos tendrán que acostumbrarse a todo. No se moleste. Su galantería podría llegar a parecerme una burla. Yo no me burlo nunca de nadie. Es mejor que me trate como a todas. La vida en los fortines me ha ido endureciendo, pero no tanto como para no saber con quién trato. Usted me distinguió de los otros. Déjeme diferenciarla de las demás. No exagere. Si no hubiera sido por esta lastimadura, se habría alejado sin decirme una palabra. Nada hubiera cambiado con mi silencio. La mudez desolada de esta pampa me ha enseñado que lo más profundo de la vida madura lejos de las palabras. Se está definiendo para defenderse. No sé. Yo que desde que nos conocimos le estoy ocultando algo. Soy la menos indicada para arrancarle su secreto. Yo no le oculto nada. Se olvida que hoy junto al arroyo me habló de una mujer que gobierna su vida. Nuestros casos son muy distintos. Mi secreto es cuestión de distancia. No tiene más que las 5 leguas que hay de aquí a la capilla de Fray Gregorio. El mío, cuestión de tiempo. Si es así, durará lo que usted quiera porque estoy dispuesta a no preguntarle nada. Con su licencia, mi comandante. Artemio está en las últimas boqueadas. Vamos. Se le reventaron las entrañas. Haga de cuenta que está muerto. Artemio. Soy yo, tu comandante. Gracias por haber venido. Le quería pedir perdón. Por algo usted no nos dejaba acercar a las mujeres. Y haberle hecho caso, no estaría en este baile tan fiero. Pensa solo en curarte. Ella es tan linda que no me le pude negar. Son cosas que le pasan a los hombres. Al comandante Castro no le hubiera pasado eso. Usted está libre de las blanduras del corazón. Y es un soldado de pie a cabeza. Pensar que un real mozo ha muerto por una de esas indignas. Tierra en Campo Santo. ¿Le pondremos velorio? No es posible. Hay que seguir y las tropas necesitan descanso. No den aviso a nadie.
Las desgracias nunca vienen solas. Don Atanasio ha visto algo que no nos gusta nada. ¿Cómo pago? He visto huellas de potros pampas que lo vienen siguiendo a la par como a una distancia en media legua. Espéreme en el corral con el caballo y sillao. Quiero ver yo mismo esa rastreada. Tengo que hablarla. Necesito que usted se vaya hoy mismo del convoy. ¿Por qué obedece este cambio? No me pregunten por qué. Dígame ahora el nombre que oculto y podré devolverla a Buenos Aires. Así que era eso todo lo que usted buscaba. Compréndame. Necesito que se vaya. Entonces déjeme ir sin violentar mi conciencia. Y quédese usted con esa mujer que guía su vida. Si usted supiera quién es, se arrodillaría delante. Eso nunca. No he caído tan bajo. ¡Comandante! Tengo que confiarte una misión delicada, pero tenés que prometerme que no te vas a escapar. No me confunda con la Micaela, señor. Se trata de Camila Montes. Esta noche, cuando todos duerman, le avisás que está libre y que junto al Ombú Grande estará Chango esperándola para llevarla. Acompañala vos misma para que no se pierda en la noche. Confíe en mí, señor. ¡Chango! Señor. ¿Te animás a llegar de noche a la posta del Chañar? Conozco bien el camino, señor. Más tarde Manuel te va a entregar dos caballos. Los llevas hasta el Ombú Grande. Allí esperás a Dominga, que te dará instrucciones de parte mía. Bien, señor. De esto ni una palabra a nadie. Anda nomás. Esta taza de caldo le hará bien. Mejor dejarla descansar. Yo me quedaría a cuidarla. Pásese a comer algo. Gracias, Chango. ¡El comandante salió a recorrer a caballo! ¡Venga, calle y música! Otro fracaso. Prometí llevarle tónico y no me gusta fallar. ¡Epa, compañero! Tome un trago conmigo, prenda. Toma un poco. Se va a levantar el ánimo. No. Yo sé lo que le digo. Déjela. ¿No ve que está enferma? Dale, aquí vos. Tranquilo, mamá. No me toques. Sí, vas a tomar. Déjeme. Sí, vas a tomar. No haga eso. No ve que es un chiquilín. Pues todo, yo solo quería que tomara un traguito. Convídeme a mí, entonces. ¿Y cómo no? No, niña. Eso no. Déjeme. Por favor, no. Suelte, niña. Suelte. Vamos, dame eso. Estás loca. Tarde o temprano lo haré. ¿Y tu hijo? ¿No comprendes que ya no sos dueña de tu vida? Antes de ser de nadie, me mataré. Si serás tonta, cuando te tengo todo arreglado, casi haces un disparate. ¿Qué quiere decir?
Esta noche te llevarán a la posta del Chañar y de allí seguirás a Buenos Aires. Le pasará lo que a Micaela. Ella escapó. Esto es distinto. Se hace por orden de Castro. ¿Castro? No puede ser. Django te llevará. Ha recibido no la orden. Así que era la niña la persona que tengo que acompañar. Claro, contárselo todo, una palabra a nadie. Cuando sea la hora yo te vendré a buscar. ¡Eh! Vamos, pues, pues piensa que no quiero bailar. Pero claro que vamos a bailar. Vamos, ¿qué hacemos aquí? Esperando para bailar con ellos. Esto sí es mi compañera. Búscate otra. Venga, quiero bailar. Venidos entonces. Déjenme en paz, no se bailar. Vámonos a ver si te pescamos en un tablao. No te vas a burlar de Jacinto Pozo, de la Guardia del Toro. Vení, vamos a ver si no querés bailar. ¿No te ha dicho que no quiere bailar? ¡Vos también! ¡Tiene locos! ¡No nos gastemos entre nosotros! ¡Paren! ¡Que ya vuelve el comandante! Lo que yo me palpitaba, Padrón anda con ganas de cortarnos por algún lado. No hay que alarmar a la tropa que en este viaje parece que viene con las chavetas flojas. Don Atanasio, ¿usted tiene gente? Poquito, señor. Apenas mis 8 hijos. Custodia la posta a la redonda. Deme aviso de cualquier cosa, menos del paso de una mujer que irá con un muchacho. Está bien, señor. Parece que todavía está la gente levantada. Toca silencio. Escarbamos bien la noche y aseguro que esa tropa debe haberse largado para el sur. Con permiso, Sat. Hable. Cuéntale del incendio. Este vio desde la loma un jueguito medio grande como de un incendio. Cuéntale de qué lado. Más o menos por donde cae la capilla de Fray Gregorio. Está bien, les agradezco. Viva. Gracias, señor. A medida que estén listas las mujeres que vayan a subir. No termina nunca llenarse la trompa de carmín. No está en ninguna parte. La tordilla dice que vos sabés. Ya te dije lo que sé. Se ha ido para subir y no hagas escándalo. ¿O quieres que la manden a buscar y la traigan de nuevo? Será mejor avisarle a Tasto. Cada uno a su puesto. ¡Eh! ¡No se la tomen conmigo! Es una orden del comandante. Lo que es por mí, ni le dirigiría la palabra. Mi regalo González ha desaparecido.
No es posible. La tordilla la vio salir con Dominga y no la encuentro por ninguna parte. Ya le fueron con el cuento. ¿Por qué lo has hecho? Me daba lástima. Iba a tener un hijo y se quería matar. Había tiempo para remediar eso. Camila Monte no debía seguir en el convoy. No se preocupe por esa. Ya se irá acostumbrando. La pampa enseña a vivir. Por desleal merecer los azotes que te voy a hacer dar. ¡Desleal no! ¡Le prometí no escaparme yo! ¿Dónde le fue a parar la rectitud? Ya se paró ternera del rodeo. Obligó a la Dominga que le hiciera el encargo. No hay derecho. Nosotros que nos deslomamos para llevarlas, no podemos ni hablar con ellas. Hasta que digamos vas. El día que me plante yo va a ser la cosa. ¡Listas! ¿Todavía tiene ganas de cantar? Desalmada. No te tapo la boca de un buen revés, porque comprendo las cosas mejor que vos. Sé que estás equivocada. Hace bien en no creer semejante mentira. No te metas en lo que no te importa, niña boba. Te lo juro por esta. Todo lo que hice fue para salvarla. Sí, entregándosela a Castro. Solo busco tranquilizar a ella. En cuanto a vos, estás celosa y no te voy a convencer con nada. Déjense de cacarear. Aquí el rendidero es chico, pero en la primera parada tendrán lugar para picotearse a gusto. ¿Y la mujer que llevabas? Se tiró del caballo cuando nos traían para aquí. Fray Gregorio le está dando sepultura. Yo no tuve ánimo, señor. La bendición, padre. Que Dios te haga un santo.
¿Qué ha sucedido? Quemaron los ranchos, hollaron el altar, mataron a los hombres y se llevaron a las mujeres que se habían refugiado en la iglesia. Indios y también cristianos. Quizá por eso me encuentras con vida. A Chango lo dejaron creyéndolo muerto. Siempre se lo dije, padre. Solo una espada sin piedad puede contener a los indios y los traidores. Este día de sangre y de luto parece darte la razón. Pero la lucha por la fe es eterna. Padre, ¿cuál es la tumba de Luis González? Esta, hija mía. Este es el final que nos espera a todos. Si lo permitimos nosotros, yo voy a arreglar esto. Entremos a exigirle que nos casen enseguida. Queremos hablar con usted, Fray Gregorio. Señor padre, yo, es decir, nosotros, vea padre, todos somos cristianos viejos y queremos unirnos con las mujeres como Dios manda. Si ellas consienten, no veo impedimento alguno. ¿Qué significa esto, sargento? Perdóneme, comandante, pero el viaje nos ha encariñado. Las mujeres prefieren unirse a nosotros y no a los desertores. Eso lo puede resolver únicamente el comandante Chávez. Siendo así, cada uno a su puesto. Saldremos enseguida. Gracias.
Comandante. ¿Deseaba algo? Sí. He venido a decirle que ese hombre que yo ocultaba se llama... No es a mí a quien tiene que dar cuentas. Cuando lleguemos a la Guardia del Toro, el comandante Chávez dispondrá de usted. Vaya, Sánchez. Que esto iba a durar hasta que usted se plantara. Estaba maniado por el respeto al deber. Pero esto se acabó. Cada uno de ustedes hágase cargo de una diligencia. El que quiera que nos siga. José Contreras irán al frente. Yo llevaré el último coche. ¿A dónde rumbeamos? Para las líneas de Espinillo. Pero te estoy empezando a odiar. ¡Para, Daniel! ¡Nunca! Rumbear los demás. Eso no se lo voy a decir. ¡Habla! ¡Padrón anduvo en esto! Por favor, déjelo. Se está desangrando. ¿Nos va a seguir, señor? Podemos caer en una emboscada. Hay que llegar cuanto antes a la Guardia del Toro. ¿Padre está dispuesto en galope sin resuello? Mientras Dios y los huesos me sostengan, adelante nomás. ¡En marcha, entonces! Juntando la hacienda. Tal vez el comandante Chávez querrá hacer recuento. ¡Fuente! ¡Baje!
como verás, enlutado por tu culpa, traidor. Por vos, Wingull me dio por muerto y entregó mi mujer a un capitanejo que degolló a mi hijo. Pero tenés merecido por haber pactado con esos asesinos. ¡Estáquenlo! ¡A los demás, enciérrenlos a todos! Sea bueno, señor. Déjenos bajar. Aquí dentro hay un hombre mal herido. Den una mano. Déjeme con él. Que no se mueva ninguna. Demetrio Yáñez. Lo está comiendo la cangrena. Mejor sería despenarlo. No me animo. Era un buen hombre. Pónganlo por ahí. Ya echamos el ganado para adelante. Que monte y lleven de arreo los caballos. Vos, lleva la diligencia. Nos vamos al desierto con Wingull, que es menos salvaje que vos. Por unas cuantas vacas nos va a dar lo que siempre nos negaste. Un nido y una compañera para soportar esta soledad. Y no te deshueso a que los caranchos te coman las entrañas. El flete Castro, lo monta usted, jefe. No quiero nada de eso. A mí no. Que Dios lo ayude. ¡Adelante!
diligencia. Acampan en su estancia, en el espinillo. ¡Yáñez! ¡Fray Gregorio! Dios no nos podía abandonar. ¡Comandante Castro! ¡Mi comandante! Temí que eso desarmado lo hubiese muerto. Lo hubiera merecido por no creer en lo que usted me dijo. Hemos salido con vida. Podemos rehacernos. Y ahora me tendrá a su lado dispuesto a todo. Yo también usaré mano de hierro. Estamos a pie. Queda un solo camino. Aprovechar el fresco de la noche para ganar refugio en la Guardia Chica. Winkul nos traicionó. Nos robó el ganado y las mujeres. Nos lanzó. Yo pude salvarme gracias a su caballo. Atiende a este hombre. Ya no estamos a pie.
Hay otro camino. ¿Cuál? Los soldados están en el Espinillo. Iré a buscarlos. Los indios están cebados y atropellarán esta misma noche. Tengo que traer a esos hombres y hacer que las mujeres vuelvan a Buenos Aires. Me siento casi responsable de que esos hombres se hayan fugado. Deme su caballo. Iré al Espinillo. A mí me harán más caso. Vaya. Yo resistiré aquí como pueda. ¡Levanten el puente! ¡A prepararse todo el mundo! ¡Alto! ¡Para por el comandante Chávez! ¡Comandante Chávez! La primera vez que hablamos, los traté como un padre, pero ustedes me traicionaron. A usted no, señor. Le desertamos al comandante Castro. Peor, porque se traicionaron ustedes mismos, ofreciéndole al indio los niños, las mujeres y las estancias que han dejado indefensas. Pronto el salvaje cruzará la pampa y riéndose de nuestras ofertas de paz, profanará los altares y los camposantos. Pero no van a gozar del mal que han hecho. Dios y nuestros muertos los llamarán a rendir cuentas. Disponga de nosotros, mi comandante. ¡Soldados de la Guardia del Toro! ¡Alistarse! ¡Salimos enseguida! Comandante Chávez, no me recuerda. Soy Camila Montes, la hija de Mariquita. Muchacha, ¿qué haces aquí? Estuve en la cárcel por la muerte de un sereno y de allí me trajeron por no querer hablar. ¿Habrás andado protegiendo a algún novio de Poncho Azul? Era mi hermano. Ahora puedo decirlo. Ya debe haber cruzado el río. Señor, ¿qué van a hacer con nosotras? ¡Vuelven a Buenos Aires! ¡Los mayorales! ¡Alisten las diligencias! Somos tres hombres y seis muchachos. Podríamos pelear también. Ustedes son los encargados de poner a salvo a las mujeres. Bien, señor. Contreras. Toma. Si salgo con vida de esta, iré a buscarte donde estés. Anda tranquilo. Los gallos viejos no mueren a dos tirones. Le va a negar la mano un difunto. No diga eso. Voy a rezar para que no le pase nada. Gracias. Deme la mano por su amiga. La quería, ¿sabe? Chávez. Entrégueselo de mi parte al comandante Castro. Y dígale que el nombre que ocultaba era el de mi hermano. Quédate tranquila, muchacha. ¡Listo, señor! ¡Monten! ¡Apuren que nos vamos! Si fuéramos más mujeres, no es a Buenos Aires donde iríamos. Tiene razón, no iríamos. Esos hombres van a morir por nosotras. No debemos dejarlos. No. Síganme. Mayoral, no queremos ir a Buenos Aires. Llévennos a la Guardia del Toro. ¡Lindas criollas! ¡Todo el mundo a la Guardia del Toro!
comandante. Mi amigo. Vamos a dar una atropellada ahora que tenemos caballo. De acuerdo. Pero cuidado con alejarnos mucho. ¡Al toque de clarín! ¡Todo el mundo conmigo! ¡Adelante! ¿Ha visto al comandante Castro? Se entreveró medio lejos. Lo vi metiendo sable, que era un gusto. No sé cómo se retarda. Habíamos quedado en que solo era una atropellada para ganar tiempo. Siga tocando llamadas. ¡Encienda más tachones! Viene alguien. Silencio. Vuelve al paso. No debe ser, don Hilario.
¿Qué hacen ustedes aquí? ¿Quién las trajo? Vinimos por nuestra propia voluntad. Ordené que las mujeres volvieran a Buenos Aires. Mujeres. La avalancha de sangre rueda sobre la pampa. ¿Qué buscan? ¿Cambiar la cabeza de Huincul por la vida de nuestras mujeres, de nuestras hermanas, de nuestras madres? ¡No! ¡Ellas no morirán! ¡Atrás! ¡Sálvenlas! ¡Atrás! Mis hombres de la Guardia del Toro, Dios nos está mirando. Silacio. Hijo mío. Gregorio, retírese, hija. Me quería. Ya está contra su pampa. Ya le ha dado hasta la última gota de su sangre. Cúmplase su voluntad. Las mujeres a los coches. Todo el mundo en marcha. Yo me quedaré. Nuestro Señor lo ha dicho. Deja a los muertos que entierren a sus muertos. Conocí su alma. Si lo has querido de verdad,
Si alientas la esperanza de reunirte alguna vez con él, debes partir y dejarlo. Él ya no es más que de nuestras oraciones. ¡Marcha!